bien portado, entre espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango. No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no lo apenan, y rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. Aquí ya vamos lo que es pasando por Jicoteca, Tamaulipas, como ya vieron, pura zona cañera por acá. Y bueno, pues ahora sí que vamos acá lo que es a la boda de Marta y Carlos acá en Ocampo, Tamaulipas, en el Chamal Nuevo. Ahora sí que es Adolfo López Mateos, conocido como Chamal Nuevo, ahí de Ocampo, Tamaulipas. Y bueno, acá viene el Vaquero Ruiz como conductor en este día. Y bueno, aquí está elegido los aztecas. Ah, no, elegido el azteca, está por acá, este lado, más su rumbo de por allá. Ahí le da para aquel lado y está el azteca, elegido el azteca de Jicotenca, Tamaulipas. Pues ya vamos, ahora sí que muy contentos. Esperemos que toda la gente por ahí comparta los videos. A la gente de YouTube que se suscriba, que le pique la campanita para que cuando salga un video nuevo, que todos los días van a salir videos a las 7, 8 de la noche, están programados, para que estén al pendiente. Y bueno, pues aquí vamos, como ven, pura zona cañera. Eso es lo que es aquí Jicotenca, lo que es por acá, también pues Ocampo, Tamaulipas, Mante, todo eso rumbo, ¿verdad? Y bueno, vienen más videos. Dios los bendiga mucho. Y arre, porque alcanzan. Y a toda la familia que no pudo venir, que está en otras partes, espero y les guste este video, lo compartan y disfruten la fiesta, lo que es aquí la boda de Marta y Carlos en el ejido El Chamal Nuevo de Ocampo, Tamaulipas. Arre, porque se alcanzan. Saludos. Vámonos. Jicotenca, Limón. Acá, ya vamos para acá, por Tamaulipas, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. Espérame, 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 espérame. ¿Cómo están, amigos? Pues ya estamos aquí lo que es en el Chamal Nuevo. Ahora sí es Adolfo López Mateos, elegido, conocido como Chamal Nuevo aquí de Ocampo, Tamaulipas. Pues ya llegamos aquí, vamos a estar grabando lo que es la boda de Marta y de Carlos. Ahora sí que va a haber ahí música huasteca, música norteña, barbacoa de pozo, asado. Pero antes de todo eso vamos a ir a la iglesia. Vamos a estar por ahí grabando lo que es la misa. Y ya estamos, está dando un poquito frío de las manos todavía, pero está, yo creo que en la sombra está fresco, pero ya está el solecito, es lo bueno, que vamos a hacer esa combinación. Yo creo que en la noche sí va a estar ya más fresco, pero momento vamos a disfrutar lo que es esta bonita fiesta de Marta y Carlos. A la gente que por ahí nos sigue en YouTube, suscríbase, pícale la campanita para que cada que suba un video le llegue la notificación. Toda la gente esté atenta porque vamos a estar poniendo los estrenos primeramente por YouTube, para que se vayan para allá, los puedan ver en su tele ahí, ahora sí que en todo su esplendor. Y a toda la gente por ahí de Estados Unidos, a todos los paisanos les mandamos muchos saludos. Ahora sí que estamos muy contentos de andar nuevamente por acá. Compartan los videos, Dios los bendiga mucho. Y arre, porque nos alcanzan. Y arriba Tamaulipas, oiga. Los monumentos, Adolfo López Mateos. Y vamos a darle para allá. Vamos a ver si damos con la casa. Y el perrito y el perrote. Aguas, aguas, háganse, porque si no nos llevamos el perrillo y el perrote. Los dos amigos inseparables. Vamos a darle para allá. Ven un poquito más. Pues aquí vamos, mira. Está pavimentado, elegido, oye. Está grande, yo pensé que estaba más chiquito aquí. No, está grande. Mira, ahí va la raza del barrio, ahí, de los perritos. No, pues mucha gente de aquí que se va a Estados Unidos. Les mandamos muchos saludos. Vamos a ver si vamos con la boda. Me dijeron cuántas cuadras hemos pasado. ¿Es la primera? Esta es la segunda. Ahorita vamos a darle para acá. Por ahí se escucha música.
dos, tres. Ah, creo que es para acá, dale para acá. Ah, sí, es aquí, aquí vamos llegando. Aquí va a ser, donde va a ser. Dale. Ponte por acá donde están las pacas. A ver. El camino es más divertido si lo recorremos juntos. Bienvenidos a nuestra boda, Marta, Yuridia y Carlos Iván. 20 de febrero de 2021. Mira nomás. Ahí compartan, aquí estamos. Hoy nomás. Ahí están poniendo el escenario. Compadritos, mira nomás. Oye, bueno. Están poniendo los capelos por acá. Mira nomás, están arreglando aquí. Esto es lo que es. Pues todo. No pueden faltar estos. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estas, oiga? Ristras de no sé qué. Pues les ponemos nombre, ¿eh? Y bueno, mira nomás acá los arreglos florales. Ahí dice Mayra, Carlos. Arreglos. Todo bien bonito. Dice nuestra boda. Acá van a poner el pastel. Y pues hasta el baño de las mujeres, dice, era bien bonito allá. Le pusieron cortinita, todo bien bonito por allá. Y bueno, acá estamos, están poniendo capelos y todo. Ay, papá, miren nomás, llegué a la mera hora, así quería, por eso me gusta llegar temprano. Mire cómo. Y luego huele acá como a condimento, como que están haciendo las sopas por acá, oiga. Huele a condimento, bien rico todo. Mire, compadrito, bueno, acá iré. Nada más de que quedamos tantito, voy a irme de paso en paso, que ya se me hizo agua en la boca, ¿eh? Y eso que no han almorzado. Mire. Este es para la sábado, compadre. Para el asado, ¿eh? Y acá, compa, la barbacoa. La barbacoa, mira nomás. Tres tambos de barbacoa. ¿Cuántas vacas fueron, qué? Dos vacas. Mira. Aquí es, ¿qué es el arroz? Esta es la arroz. ¿Ese qué es? Ah, picadillo. Ah, fideo. Bueno, vamos a ver. Acá están meneando, mira. Mira nomás. Aquí estamos cocinando el arroz. El arroz, ese es el arroz, miren nomás. Sí. Qué rico huele aquí a pura leña, pura comida. Está todo lo que da la barbacoa, miren nomás. Toda la leña. Vamos a tomar otra foto acá. Oiga, ¿y tú eres pedazote de palasado? ¿Para qué? Para el picadillo. A ver, de este lado vamos a darle, compadre. A ver, dale. Y también huele rico por la palma que pusieron aquí. A ver, acá está el picadillo. Ah, bueno, pues. Su mecha, mira nomás, bastante picadillo. No, va a haber harta comida, compadre. ¿Y eso qué es? Arroz, ándele pues. Pues no, hombre, pues aquí estamos, ahora sí. Hoy es la boda de Marta y Carlos, aquí desde el ejido Chamal Nuevo. Ahora sí que acá de Ocampo, Tamaulipas. Asado. Vinagre, orégano, ajo. Todo ahí bien dado. ¿Usted es cocinero de la región, compadre? Ándele pues. Nomás los conocidos, ya que me conocen. ¿Lo conocen? Las amistades. Ándile, pues qué bueno. Bueno, ustedes también aquí le ayudan a él. Soy su mamá. Su mamá. Entonces diga usted, yo le enseñé el sazón, dígale. Claro. Usted es la mera buena. Aquí de Rancho Nuevo, el Coyote. El Coyote, ¿para dónde que oiga? Más para allá. Ándile. Está bueno, no, pues Dios lo bendiga mucho y. Igualmente. Se huele, si así huele rico, todavía le faltan condimentos. Sí. Papá. Arre, pero se alcanzan. Vengo dispuesto a comer asado y barbacoa. Como si nunca comen, pero ahora sí ya tengo mucho que no como. Ya casi no voy a fiestas ahorita porque está tranquilo. Pero aquí estamos, ahora sí. Mi compañero Jacobo, a su mamá. ¿Cómo se llama usted, ga? Emilia Rodríguez. ¿Y usted, ga? Josefina Ramírez. Doña Josefina Ramírez, pues ustedes, muchas gracias. Ellos son los que van a hacer, hicieron todo esto para que comamos bien rico todos. Y a todos los que se les está haciendo agua en la boca, a mí también. Bueno, pues porque pues de eso se trata, miren nomás. Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanza. ¿Y usted de dónde viene, oiga? Yo soy de aquí. ¿De aquí, mero? Sí. Ándile pues, y viene siendo por parte de. De la novia. Aquí vive la novia, ¿verdad? Sí, aquí vive la novia. Aquí la novia, aquí va a ser. Para que vean que desde ahorita, ¿quién manda? Aquí va a ser la fiesta. Ándile, pues. Oiga, voy a aprovechar, ¿cómo se llama? Perdón, mijo. Adriana Luna. Unas palabras que quiere decir a los novios ya que hoy se casan. Ahorita están solteros todavía, ¿eh? Ah, sí, no, pues. Al ratito ya están enganchados. Sí, pues que les deseo que les vaya muy bien. Que sean muy felices. Mire, oiga, vamos a mandar un saludo a Reynosa. Ándile pues. Y a mi sobrina Itzel.
A Por la Vaca, Texas, a mi esposa Enrique Piña, que nos está viendo. Ándile pues. Y a mi cuñada Griselda Piña. Ok. A Leti, a Yesenia, a Carlos Aguilar, Leilani. ¿Todos están por allá? Sí, ellos están. O sea, hay mucha gente que no vino, no pudo venir. No. Oiga, lo bueno que aquí hay muy buen internet, es lo bueno. Ah, sí. Para grabar bien padre todo aquí. Sí, sí. Va a haber como tres grupos, ¿no? Tres grupos y un grupo huasteco. Sí, también. Ándile pues. Y bueno, pues aquí están los preparativos. Dios la bendiga mucho. Un saludo a toda la familia que no pudo venir. Y a mi hermana Denise también allá. ¿Dónde está ella? Carolina del Norte. Hasta, oiga, está aquí en cerquita, ¿verdad? Sí. Están allá entre la nieve ahorita ellos. Sí. Pero bueno, les mandamos un saludo y ahorita vamos a grabar por ahí más escenas y muchas gracias. Ándele, Dios la bendiga mucho. Y ya está el escenario por ahí. ¿Qué grupos son los que van a estar? Es Instinto, ¿verdad? Instinto Norte. Me falta uno. Juan y Rogelio y los hermanos Valderas. Me falta uno, me falta el otro. Un grupo, son tres grupos. Tres grupos y un grupo huasteco. Pues mira. Invento Norteño. Ándele pues. Pues aquí va a estar, así que muy contentos de estar por acá grabando. Mira, va a haber mucha gente, mucha comida y buena música. Dios los bendiga mucho y arre porque os alcanza. El de la novia, de los novios. Amigo, familiar. Tío de la novia. Tío de la novia, compadrito. Sí. Pues ya que lo agarré acá, pues me agarré a este lado. Ya unas palabras para los novios, compadre. No, pues muchas felicidades, que Dios los bendiga. Que los bendiga en la vida y le eche muchas ganas. Ya, compadre, ahorita. Así es. Sí, ¿verdad, compadre? Y pues ahora sí que qué bueno que pues ya se va a dar todo. Oiga, sí. Dos vacotas por allá, aire. Sí. ¿Verdad que sí? Dos vacas. Oye, huele bien rico aquí si las cámaras tuvieran olor, compadre. Qué bárbaro, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted, perdón? Eric. Eric, compadrito. Ándale pues, tío de la novia y bueno, ya va a ser tío de los dos ya. Los dos, en un ratito ya, más. Ya. Está bueno, compadrito. Dios lo bendiga mucho. ¿Dónde menos de aquí? De aquí, del Chamal. Del Chamal, pues está bueno, compadrito, muchas gracias. Y oiga la canción, oiga, bailando y dándole, dándole. Ron, oye. Y así ronroneando, meneando el arroz. Quitando el arroz. Eso. Vámonos, aquí está lo que es. Toda la comida bien rica, era. Por allá, vamos a ver, compadre, a ver cómo se ve. ¿Cómo se ve? Mire. Qué bárbaro. A ver, es que está. No, hombre, tiene bastante vapor por lo mismo, ¿eh? Quería la barbacha, ahí va quedando ya. Casi al mero punto ya. Para el rato deleitarnos. Mucha comida acá. Mira nomás. El compadre Jacobo ya le está echando ahí. Ya trae todo en la bolsita ya. Ya trae la medida y todo en la bolsita, compadre. Ya lo preparó y todo ahí. Ya trae la medida. Está echándole lo que es ahí el condimento. Para que quede rojo el asado. Dile pues, hombre. Lo bueno que nos tocó buen día, compadre. En otras partes sigue estando muy frío, hasta en otro lado hay nieve y todo, pero ya aquí ya es diferente. Ahorita este le falta todavía que suelte el agua, ¿verdad? A este le falta poquito, yo no lo puse al último. Ándile pues. Y tiene que bajarse todo ahí lo que es pues que baje todo lo que es el agua esa que tiene ahí. Ya para que quede, acá está un poquito más seco. Un poquito más seco. Ya va a agarrar color. Ahí va agarrando color. Y ya en un ratito más queda. Ya nomás. Con las tortillas y a comer. Es todo. Ya nomás. Yo les digo, no sé en qué momento llegamos a caer en las Ford. Y ahorita pues aquí estamos con mi compañero Carlos. Que me estaba platicando que por aquí el novio y la novia se van a ir en dos camionetas. Esta es una Ford 70. ¿Se releía, Alejandro? Tantito, mientras. Esta es una 79. 79, ¿cómo? Sí. Ahorita le abrimos por ahí para que vean. Mi compadre. 78. Ah, 78. 78, mira. Es una Ford. Apenas ahí le está arreglando mi compadre. Pasa el proceso. Hombre, ahí con los puros rines ahí dejó los domingos, compadre. Era ahora, Alejandro, ábrele. También con de gas, a fuerza, sí, ya sabía. También la mía es de gas, toda zona. Mira, aquí está, ¿eh? Ya le va metiendo mi compadre, ¿eh? Esta es la 78. Aquí se ve quién es el novio. La novia. La novia. Ah, mira, trae sonido integrado mi compadre acá también, mira. Mira nomás, qué chido. Bueno, compadre, usted que ya está en la parte de acá. A ver, dale para acá, compadre. Este está en la parte de acá de ahora, así que lo que es de el audio y todo, compadrito.
Venían tres grupos hoy, compadre. Tres grupos. Todo es un trío huasteco, los hermanos Valderas. Los hermanos Valderas. Y por ahí viene el impostor de Ocampo. Y también traemos ahí por ahí invento norteño, ¿verdad? Uh-huh. Y más tarde sí, a los cadetes de míos, de Juan y Rogelio. Sí. Qué casualidad que se van a ciudad con mi compadre. Sí, buenos amigos también. Sonando más al rato, sí. Estamos preparando ahí el audio para que puro equipo. Sí, bueno, por ahí ya está mi compadrito. Y pues también padrino de video, compadre. Le tocó ser padrino de video. Sí, por ahí andamos. Ándale, pues. Y compadrito, sí. Carlos, a ver, me estaba diciendo, aquí está el novio. Era. Anda muy relajado. Así quiero verlo, compadre, relajado. Ya se quiere ir. No. A ver, vamos para acá, compadre. Mire nomás. Acá está Ford. ¿Esta Ford qué es? 76. Mira nomás. Otra Ford. No más. Qué chulada de camioneta, ¿eh? Allá traen. Ah, pues por eso dicen que a veces es que está viejita, venda, está más barata. No, hombre, le tienes que meter un chorro de lana. Es mucha lana lo que se le mete, pero ahí se va formando. Ya quisiera ver la mía así pintada, compadre. Pero ahí vamos a ir poco a poco. Que le mandamos un saludo a Lubricantes 13, que por ahí me le va a meter todo lo que es ¿cómo se llama? Afinación y todo el rollo por ahí. Y compadre, ¿hubo familia que no pudo venir? Sí, unos hermanos de en Estados Unidos, en Loxley, Alabama. Más familia que está de la mujer allá en Oklahoma. Ándile, pues les mandamos muchos saludos a ellos, compadre. Y pues aquí lo bueno que agarra muy buenas. Ya. Se puede grabar por YouTube y por Facebook. Vamos a estar grabando por todas las plataformas, hasta por Instagram. Por el TikTok también, compadre. Es que vamos a estar grabando aquí. Pues bueno, muchachas, ya, olvídense, mi compadre. Todavía está, pueden impedir ahorita la boda, ¿no es cierto? Aquí está mi compadre, pues muchas gracias, compadre. Sí, no, ya le hacemos la invitación a la gente, se venga en la noche a echar un buen baile. Ahí va a estar ahora sí, los cadetes de Juan y Rogelio y dos agrupaciones más y el trío, no puede faltar la música huasteca, porque aquí es el Vergel de Ocampo, música huasteca. Chamal nuevo, ándale, compadre. Dios lo bendiga mucho y ya reverganza. Dile pues, y ahí está, vamos a verla por dentro, compadre. Qué nada más. Hombre, qué chula de camioneta, sirena nomás, ¿eh? No crean, dicen, siempre dicen, no, que están más viejitas, están más baratas, no, hombre, si vieran el dineral que se les tiene que meter, todo, aquí, cajas, todo, era. Aquí restauraron todo, compadre. O porque todo esto se llega a picar con el tiempo y aquí hay que restaurar y todo esto es un billete, no crean que es fácil, es caro. Pero cuando ya traes el gusto, pues mira, y qué suerte que nos tuvimos acá con unas fortinas. Está bueno, mi carritos, ahí estamos, como quiera, y arre por los alcanza, compadre. Comenzó de mero abajo, se forjó como los hombres, los consejos de su viejo lo empujaron. Compadre, bueno, y pues ya aquí este equipo ahora sí que pues está también a la disposición, compadre, en renta, claro, compadre. Sí, para cualquier evento que necesite por ahí, estamos pendientes ahí en Facebook. Reyes ¿página Six o algo? No, en mi página oficial de Reyes Six Leo. Andale, compadre. Estamos pendientes y para cualquier que se le ofrezca ahí también en renta. ¿Qué es lo que es? Todo, la estructura y sonido. Todo sonido para y ahorita ven a ver la calidad del sonido que hay, compadre. Sí, ahí se escucha. Oílo, ahí estamos, compadre. Todo nuevo para cualquier evento social, aquí sí, tienen escenario. ¿O algún teléfono, compadre? Ahí tenemos el teléfono 831-102-6948. Y ahí estamos. Vale, compadre, ya estamos. Y arriba nos alcanza, compadre. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien dicen que si el hueso está pelón es porque la grafa quedó ya al 100. Mi compadre ya le dio el visto bueno, ¿verdad? Mire. Es nomás. Está haciendo, mire. Al rato, sí, no, el hueso queda ahí, ya está. Hasta el nervio más duro se. Qué barro. No. Y está jugosona acá, lo que le digo es. No es de pozo, es de. Ay, ya se me hizo agua la boca, compadre. Nada, vengo para que se haga. Voy a traer una pellizcada porque no me va a creer con las ganas, compadre. Y nada más. ¿Qué, compadre? Ahí es como queda la baracoa, siempre digo. Está bien caliente. ¿Eh?
Así quedan los huesos. Bueno, vamos a darle una pescada porque no me... No, no, acá tengo este muy lleno, mire. ¿Qué nomás? Acá tengo bien lleno, mire. Mire, ¿ya? Mire, y desaliendo también, no, mire. 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 No, hombre, queda todo. Están los huesos, ahí está, si no quedó cocida, esa es la prueba de fuego. Mire. Mire. Todo limpio. No, hombre, qué rico está por acá. Y son dos bacotas por ahí que mataron. Pues ya estamos acá ahora sí desde la boda de Marta y lo que es también aquí de mi compadrito Carlos. Que ya vieron, se van a ir una Ford. Ahora sí por ahí ellos, una 78. Dos camionetas, una Ford se van a ir y bueno, pura fortina, compadre. Desde acá, desde el chamán nuevo. Y arre, pues alcanza. Ahora que es, oiga, el ahora video. Dile, con las dos manos, ¿eh? Con las dos manos trabaja. Y acá se le tocó lo más fácil, ¿eh? Echarlo ahí, ¿verdad? Mira acá más cebolla y todo. Para la salsa. ¿Desde aquí se empiezan, oiga? Desde ayer empezamos a limpiar la verdura. Sí, ¿verdad? ¿Para como cuántas gentes es todo esto? Pues a mi hijo, él se te sabe. Sí, es el... ¿Compadrito? Es el chef. Como que ella sigue echándole especies, como dicen. Sin las especies, no, nada. ¿Como cuánta, para cuánta gente es todo esto? Padre. Oiga, y uno va tanteando. A ver, dime, ¿usted ya sabe el tanteo? Nada más le avienta más o menos ahí, ¿va? Puro colmillo. El sabor. El sabor, ¿sí? El sabor está en la boca. Exactamente, mira. Y ahí se ve donde le echó. ¿Qué fue? ¿Hojitas de qué? Laurel. De laurel. Ya en el toque. Mire nomás, mire cómo se ve. Bien jugoso, bien rico. Ya está aquí ya fuego lento todo esto. Mire nomás, qué bárbaro. Vamos, ahí está. Aquí estamos. Desde la cocina. Ya grabamos mucho la cocina. Nunca habíamos grabado tanto. Qué bueno que estamos por acá. Ya tenemos ganas de ver todo esto. Cocina condenado. Ya terminé. Listo. Ah, usted es el que anda, estaba en la barbacoa, es el que me estaba enseñando la barbacoa, mi compadre. Estábamos picoteando allá, compadre. No, le dije, salió cruda, ¿no? No, sí, no, qué bárbaro, que va el puro tiro. Vamos, camino para la iglesia, ¿no? Ándele, ya van para la iglesia. Sí, ok, dos. Me va el novio para la iglesia ahorita. Ok, dos. Sí, probar el equipo sonido. Estoy en la Ford, en la Fortina. Cuidado para la iglesia, compadre. Ya vamos rumbo a la iglesia. Ah, ok. Está bueno, pues ya. Pues estamos para la iglesia, estamos esperando a la novia. Siempre nos toca irnos con la novia, compadre. Son más. Ahora sí que son las que llegan a este. Mi compadre, fíjate. Ya me trabé todo ahí, compadre. Hoy nomás. Voy a traer al puro tiro. Las novias son las que tardan un poquito más, ¿eh? El novio tiene que estar primero ahí, compadre. Tenemos que estar primero puntuales. Está bueno, compadrito. Pues aquí vamos en la Ford esta, era la Fortina. Aquí está. Y ahí va mi compadre ya para lo que es la misa. Va a esperar a la novia ahorita por allá. Y no la ha visto, mi compadre antiguita dijo, no quiero verla. Todo, vámonos. Mira. En esta área me quedo yo. Ah, no. Oiga, pues aquí estamos ya con la mamá de la novia, pues antes de que se nos vaya, pues ahora sé que a la iglesia, unas palabras que le quiera decir. No, pues que sea muy feliz. Y la quiere mucho. Sí, así, un besito ahí. Dele la bendición. Anda buscando a Martín por allá, pues anda diciendo guapo, venga, eres lo más. Te aparece el papá de la novia. Venga, pues ya listo, ya va a entregar a su hija al altar. Ese momento, yo tengo una hija,
Lo bueno que tiene 15 años, ya va a ser monja, lo bueno. Pero siempre llega este momento. Y pues aparte de ser bonito cuando se entrega y se pues, siempre se desea la felicidad, es difícil también, ¿verdad? Ah, pues es como todo. Un poquito. Esa es la ley de la vida, ¿no? A ver, y la mamá estaba así como que se nos descargaba. Pero a poco cuando se casaron, ya llévame viejo, llévame. Y ahorita pues nos toca a nosotros entregar, en este caso a ustedes. Y bueno, pues ahora sí que, bueno, aquí la siguen maquillando. Y el novio ya se fue, ya va bien volado para la... Antes de que lleguen allá, ahorita ya también le mandamos ahí un espantamuchachas, porque ya se va a casar, no puede andar viendo para ningún lado. Y pues unas palabras que le quiere decir a su hija, ya, ahorita que está aquí. No, pues que sea muy feliz. Que le queremos bastante. Ándele, pues, ¿cómo se llama usted, amigo? Martín. Don Martín. Ándele, don Martín, está bueno, pues aquí estamos desde la casa de la novia. Y bueno, pues ya, ella sigue poniéndose guapa, ya nos vamos a ir para la misa. ¿Usted viene siendo hermano de quién? No, soy esposo de una hermana de la mamá de ella. Ándele pues, ándele, no, pues qué bueno, pues sí. Estamos por el lado materno, es usted, ándele. Sí. Pues bueno, ya está ahí, el papá, la mamá se llama... La mamá de... De ella. De ella. Marta también. Mari. Doña Mari, ¿y el señor? Martín. Don Martín y doña Mari, ¿verdad? Y pues ya ahorita vamos para acá. Pues ya nos vamos. Ahí viene, ya vamos para la iglesia. Mira qué bonita se ve. Viene saliendo. Ahorita siguen los demás preparativos. Y bueno, saludando a mucha familia también que no vino, ¿verdad, Marta? Que está por allá en Estados Unidos. Nos faltaron muchos. Ándile pues, sí. Pero bueno, aquí está. Esperemos que estén conectados. Dijeron que iban a seguirlo. Ah, bueno, oiga, lo bueno que hay muy buena señal acá. Sí. Oye, se ve bien tranquilo, se siente bien raro cuando estás así, que no hay gente, después llegas y está toda la gente, la música. Porque va a haber música muy bonita, muy. Estamos en el vergel de Tamaulipas. Ahora sí que en Ocampo, aquí en el poblado, El poblado ya me di cuenta porque está hasta hay calles pavimentadas y todo, está muy grande este pueblo. Chamán Nuevo, como lo conocen todos. Y pues bueno. Aquí ya vamos ¿cómo se llama? Rumbo a la iglesia y saludando a toda la familia que no pudo venir aquí de los novios. ¡Pum! Esta historia merece unas letras, pues su vida es de gran trayectoria. No detiene su paso y no camina. Volvió la pobre. Ya nos vamos para la iglesia. Thank you.
Adiós, adiós. Eso, ya se va la novia macho, de la mejor contenta. Su sonrisa siempre ha de encontrar solución si sale algún problema. Es de Ocampo, allá por Tamaulipas. Mil recuerdos en Santa María. Ahora sí, acá de lo que es de la boda de Marta y de Marta y de Carlos. Muy contentos de estar por acá en Chamán Nuevo, mira nomás. Poblado, muy bonito, muy grande, muy amplio. Y pues ahora sí que ahorita vamos a hacer varias tomas aquí con las Ford. Ya está el novio por allá. Está cerquita la iglesia, lo bueno que está cerquitas. Aquí vamos. En esta Ford 78 por ahí me decía. Ya nomás. Ve al espejo. Este lado. Estaban diciéndole adiós, ir aquí en la ferretería. También saludos. Ahorita nos vamos el bailongo ahí. Aquí la plaza, ¿eh? Está grande la plaza aquí también. Y vamos a llegar por acá. Ya nomás. Aquí llegamos. Llegamos a la iglesia. Bien serio, estamos en la iglesia, ¿cierto? Son familia de que el novio o la novia. El novio. Desde Güemes. Desde Güemes. Oiga, ese es el carnal, ¿verdad? ¿Es hermano? ¿Qué es del novio? No, es cuñado. ¿Cuñado? Ya. Ah, ok. Sus hermanas. Ándale, pues, mire, aquí están. Bueno, ahorita vamos a platicar la mamá. ¿Quién es la mamá? La mamá aquí está. Acá está la, bueno, ahorita vamos a hablar con ella. Ya, así deja de volar, hay que tomar porque... Thank you.
Emilia Rodríguez Luna, que han decidido asumir la vida patrimonial como vocación. Se encomendamos a Dios y han de reconocer sus cumplidos. Papá Dios, desciéndanos y perdónanos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Espíritu Santo, que siempre nos acompaña, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo no con misericordia de nosotros, perdona los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, escucha nuestra súplica, Señor, derrama tu gracia sobre los hijos tuyos, que se unen el mundo a tratar y a los fuertes en la mutua caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, vivid en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros a Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa. La iglesia sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia, para hablar de Dios. 127 contestamos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer como paja fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición que bendiga desde Sion todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. Esta es la bendición del hombre. Públicamente manifiestan
aceptar las obligaciones y deberes de la vocación del matrimonio. De verdad, de corazón, sinceramente, en este tiempo de pandemia tan difícil, pues ha tomado esta decisión y que el Señor los conserve y que ustedes también consideren. Digo sin ofender ni nada de eso. Iván está viviendo en otro lugar. Te veo muy frecuente, te veo muy presente en la iglesia. Y eso puede ser también un motivo de contagio o la oportunidad de también sentirse atraído de parte de ti. Ahora ya prácticamente es tu esposo, para que también juntos pues se puedan considerar esto que el Evangelio de San Juan nos invita a que Dios sea la alegría en sus vidas. Ustedes tienen muchos proyectos, tendrán muchos sueños, tendrán muchos ideales, sí, pero fundados en Dios, para que finalmente, si no lograron nada, y lo que fue un desastre, fue una situación catastrófica, fue una situación triste, una situación difícil ante los proyectos, que finalmente no pierdan la paz, la serenidad y la confianza en Dios. Siempre recuerdo de aquella oración que dice una santita, que se llama Santa Teresa de Ávila, que seguramente la has escuchado o la han escuchado ustedes, y que esto tiene que ver con el matrimonio, con la vida cristiana, procesos o el camino de la vida humana, y que puede servir para todos cuando sentimos que parece que la vida perdió sentido o nos causó dolor y lágrimas, sufrimientos, y que a veces uno se ancla, se queda en eso, y hay que superar la vida con la ayuda, la gracia y la bendición de Dios. Nada te turbe, nada te espante. En esta vida todo se pasa, la paciencia, todo lo demás. El que tiene a Dios, nada le falta, porque solo Dios pasa. Lo que significa que tiene a Dios, tiene el vino mejor. El vino que no le lleva a manifestar vínculos, sino interiormente sentirse paz, sentirse tranquilidad, sentirse serenos en los acontecimientos de la vida. Sinceramente, felicidades, que hoy inicia este nuevo estado de vida. Ustedes puedan ser testigos del amor de Dios y testigos de que Dios los ama, los bendice, y que ustedes también puedan montar su vida en el Señor, y aquellos a quienes Dios les conceda tener como hijos puedan ayudarlos, puedan orientarlos, que su propia vida se convierta en testimonio y permanencia en la fe santa católica y apostólica. Lamento decirlo, pero hay situaciones muy difíciles. Siempre todo tiene razón. Entonces, que mi papá me dijeron que hasta que estuviera grande mejor decidiera. Entonces, eso tampoco es la decisión de bautizarlo. Pero lo otro es que me di cuenta posteriormente que los papás de él, uno, creo que la madre es de otra religión. Por su libre y plena voluntad, ni siquiera nada, ni nadie los presione. Sí. Sí. ¿Están dispuestos a amarse y honrar su matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesta. ¿Están dispuestos a aceptar con responsabilidad y conciencia los hijos que deben de educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ante esta mañana cristiana que representa la iglesia, van a manifestar su consentimiento. Yo, Carlos Herrera, te acepto a ti. Te acepto a ti, Marta Yuridia, como mi esposa. Y prometo hacerte fiel en lo próspero, en lo próspero, en la adverso, y en la salud, en la salud, y en la enfermedad, y en la enfermedad, y amarte, amarte y respetarte, y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Marta Lidia, te acepto a ti, Carlos Iván, como mi esposo. Prometo hacerte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la salud, y en la enfermedad, y en la enfermedad, y amarte,
y amarte y respetarte, y respetarte todo de mi vida. Todos los días de mi vida. Señor, confirme este consentimiento para que usted en su iglesia, con usted de su bendición. Lo que Dios ha dado a ti, no se para ello, pero amén. Anillos y algo. Carlos Iván, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad. Y de mi fidelidad. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. Amén. Marta Yuridia. Recibe también. Recibe también esta sala. Comprenda. El cuidado que tendré. Que no falte. De que no falte. Lo necesario en nuestro hogar. Lo necesario en nuestro hogar. Yo la recibo. Yo la recibo. Enseñar. Enseñar del cuidado que tendré, de que todo se aproveche en nuestro hogar. Se aproveche en nuestro hogar. Thank you.
y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
les conceda a ustedes y a sus familiares y amigos su bendición. Amén. A tu Señor Jesucristo, que amó a su iglesia hasta el extremo, les conceda amarse el uno al otro de la misma manera. Amén. A tu Señor Jesucristo, les conceda ser testigos fieles de su resurrección en el mundo y esperar con el día su vida gloriosa. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia. Amén. Vamos al convivio. Eso, beso, beso, eso, otro, otro, otro. Ay, no, ya. Espérese, pues ya. ¿En cuándo se van a ir en esta? ¿Siempre? A ver. Me falló por primera vez en su vida. Ahí está. Se va a ir en el sol para que se le quite. Ya nos vamos aquí con los novios, ¿sí o no más? Saliendo de la iglesia. Y bueno, saludando a toda la gente, compadre. Y aquí ya ahora sí son marido y mujer, ¿eh? Bien felices los dos, compadrito. Saludos a toda la familia que no pudo venir. Sí,
Sí, a la gente que no pudo venir, familia, a mi hermano en especial que está en Alabama, que no pudo venir. Y saludos a toda la gente. Nos esperamos ahorita en la comida y ratito en el bailongo. Ándale pues, compadrito, pues ya nos vamos. Ahora sí que ya le vamos a dar para allá a lo que es el bailongo, allá viene otra Ford. Y vámonos. Aquí vamos a hacer recorrido por lo que es este bonito, la vuelta aquí a la plaza. Ya no va. Vámonos. Ahora me voy a cambiar de aquel lado. Y aquí vamos, ahí va la otra Ford. Ahí va la novia, mira qué bonita. Bien guapo el novio también, no se queda atrás. Aquí vamos. Para que vean todo. Va, vuelta para acá, Alejandro. Para que vean qué hago. Ya nada más. Brinco, maroma y teatro, eso es lo que hago yo. Señores, vámonos, míralos. La carnicería no, ya no. ¡Mira los novios! Vale, saludos, saludos. Adiós, adiós, adiós. Ahí nos vemos en el bailongo ahorita. Y aquí vamos. Ya lo que es, ahora sí rumbo a la comida, compadres. Ya vamos lo que es rumbo allá. La comida, la recepción. Ahorita vamos a ir como quiera allá a un lugar donde van a tomar fotos, donde quiere ir la novia, con esas camionetas clásicas. Pura fortina, como ven. Y ahí vamos. Aquí está cerquita lo de la boda, ya está en la otra cuadra. Pero vamos a darle. Ahí viene, míralo. Ahí. Ahí sale. Hoy nomás, ya ahorita sigue la música huasteca con los hermanos Valderas. Ya llegaron los novios. Hay mucha gente conectada y compártanse, familia de los novios, pues bueno. Manden saludos ahí, luego van a ver los videos ellos y van a saludar también por ahí a todos ustedes. Compañeros, ¿sí cómo están? Háganse ustedes un poquito más que para acá. Dele. Ahí me. Ahí está. Anda, ah, sí, cierto, acá está. Bravo, 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 bravo.
cumplidos, vamos a felicitar a BNB. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!